Falta contra Fernández Francó, que no vi, cobra el árbitro Gonaldi. Todo cuerpo de Leguizamón se va y se anticipa, no sé qué vio Gonaldi, La fabricó Francó, se agachó y provocó que le ponga el brazo por delante, pero no era falta. Mirá que tiene experiencia Leguizamón para caer en eso, y está de frente el árbitro, Bueno, tiene la gran chance Gomito Gómez con la distancia exacta para que caiga detrás de la barrera. Es ideal para Gomito. Sí. Va a ir Cristian Gómez, es medio gol de Nueva Chicago si pasa la barrera, ¿no? Tiene que levantar la pelota porque el anterior no la pudo levantar. Va a ir el tiro libre. 5 o 6 hombres en la trinchera. Va a ir Cristian Gómez, va Gomito, tiró. Si pasaba la barrera a medio gol, la clase extraordinaria del número 10, y en el primer cuarto de hora empieza el operativo retorno. Chicago 1, Colegiales 0. Está cerca de la B Nacional el conjunto de Matadero. El hijo pródigo, el toque de distinción, pase y pégale, maestro. Todo chanfle de derecha, golazo de Gomito. Chicago al Nacional. Décimo gol para el 10 en la temporada. Se va a terminar y va a volver Chicago a la B Nacional. Señores, húmedos los ojos de los hinchas de Nueva Chicago. La emoción que los embarga. Una campaña extraordinaria del equipo de Guede. Un técnico que ha dejado el sello, que ha dejado la marca, que se ha jugado por un estilo, que ha respetado lo que pensaba. Un técnico que merece este logro. Un Chicago que ha apostado. Empezó con una derrota contra Suárez. Y se consuma aquí en Munro. Viene el balón por Valdés, señoras, señores. Chicago a la B Nacional. Ha ganado.